Hola, antes que nada quiero agradecer esta plataforma y este medio de comunicación que Ronnie nos proporciona a las víctimas de narcisistas y a las personas que están aquí escuchando este mensaje y quienes hayan pasado por esto, les pido que sean fuertes y que también puedan darse la oportunidad de sentir sus emociones y trabajarlas y sacarlas afuera. No es todo sobre ser fuerte todo el tiempo, porque hay que destruir esa bomba que nos metieron adentro estas personas para reconstruirnos nuevamente como personas, y eso lleva tiempo. Mucho tiempo, días, años, meses. El tiempo que le llega a cada uno es muy subjetivo, pero les agradezco por estar aquí, por escuchar mi historia, como la historia de todos los que estamos aquí presentes en este canal, publicando nuestros testimonios. Es la historia de un narcisista y una persona empática como yo. Y se da de cuatro maneras. Cuatro etapas que se repiten en todas, que son el love bombing, la devaluación, el descarte y el hoovering. En cuanto al love bombing, previo a conocer al narcisista definitivo, yo ya frecuentaba un grupo, tenía 19 años, 2017, estaba decidiendo qué carrera seguir, algo relacionado al arte quería. Tocaba la guitarra, escribía, cantaba. Una persona muy artística. Y tenía un grupo de amigos que era muy tóxico. Y se basaba básicamente en personas que éramos como los esclavos emocionales, los manipulados y los manipuladores, que eran otras personas más en el grupo. La más manipuladora de todas, o al menos la manipuladora que había fichado ojos en mí, era una chica, Candela. Con ella me inicié en el mundo de las sustancias, las actividades íntimas, el alcoholismo y todo tipo de abusos de estas acciones. Mi historia que contaré no se trata de ella, pero ella es una piedra que encontré en mi camino, así que creo que es necesario remarcar de dónde vengo para entender hacia dónde partí luego. Teniendo todo lo que conocía que era algo tóxico, es lógico pensar que caí en algo peor como una causalidad. Digamos, todavía tenía cosas que trabajar conmigo misma. Y no estoy justificando a los manipuladores ni diciendo que yo tengo la culpa, pero sé que de alguna forma el hecho de haberme quedado no solamente fue porque tenía todas las habilidades de manipulación, la persona que conocí, sino también porque yo todavía no sabía bien cómo desenvolverme y tenía muchas inseguridades y cosas rotas dentro de mí, lo cual hizo más fácil la manipulación. Quizás otra persona se hubiera dado cuenta antes, pero yo necesité 6 años para darme cuenta. Bueno, con esta persona, Candela, un día en el que, bueno, tuve demasiada ausencia de ella, en el que se separó, se fue por un tiempo de viaje, una ventana se abrió, básicamente, y me di cuenta del tipo de persona que era. Con ella había pasado todas las etapas enumeradas aquí, y pude separarme. Al día de hoy muchos siguen en ese círculo. Otros hasta se convirtieron en manipuladores y tienen sus propios grupos a su merced. Se les pegaron lo que se conoce como las pulgas narcisistas.
Creo que el hecho de mi corazonada, de darme cuenta del tipo de persona que era, fue simplemente suerte y que ella no me dio el tiempo de ausencia tan definidamente. No se dio cuenta. Fue un error de su parte. Cuando me di cuenta, me alejé y corté con ese vínculo. En ese tiempo yo estaba sola, ya me quedé sin amigos porque mi grupo era ese grupo. Tenía un grupo anterior, pero por cosas superficiales nos habíamos separado y esta persona captó toda mi atención, básicamente. Esto es lo que hace esta gente. Las personas que obramos como esclavos emocionales tenemos algo en común por lo general, algún lazo roto, alguna grieta, alguna herida. Por ejemplo, en este grupo teníamos lazos rotos con nuestras familias y habíamos sido segregados en la escuela a causa del bullying y el maltrato escolar. Y nos habíamos separado de amistades sanas a causa de conflictos, pero muy superficiales. Entonces, es importante destacar que estas personas son expertas en ver esas grietas y se encargan de terminar de generar los cortes. En fin, terminada esta larga etapa, tediosa etapa de la adolescencia, muchas veces decidí que la mejor idea era terminar con mi vida. Pero nunca llegué a concurrir a esos actos. Nunca llegué a realizar ninguna acción, por suerte. Yo pensé que el sufrimiento se había terminado con esas relaciones de la adolescencia, que estaba sola. Había desarrollado una mejor compañía conmigo misma, estaba dispuesta realmente a pasar el tiempo necesario que yo requiriera para estar sola, para recomponerme, para armar un nuevo rompecabezas de piezas que yo misma pudiera idear. Pero bueno, se sabe que con esta gente es como estar en un parque de diversiones, donde hay atracciones que suben, bajan y te sacuden. Y aún con todo el tiempo del mundo, nunca terminás de subirte a todas. Por suerte con ella no me subí a todas. Pero luego, un día en que estaba un poco mejor, empezaba a salir a la calle nuevamente, porque cabe destacar que tenía miedo de salir y cruzarme con esta ex amiga oscura. Salgo y decido ir a comprar un libro a una librería. Quería comprar, irónicamente, el libro 1984 de Orwell, el cual habla sobre un mundo distópico de la vigilancia y el control al estilo de Foucault. Si alguien leyó Foucault, es algo irónico que haya querido ir a comprar ese libro justamente cuando me cruzo por el camino a esta persona que cambió mi vida en 6 años. La historia fue así. Yo fui a comprar el libro, pero la librería estaba cerrada. Como la librería estaba cerrada y yo todavía quería seguir explorando el mundo, tomo otro camino para ir a mi casa. Ese otro camino me lleva a un lugar, a una calle nueva que no había concurrido antes. Y hay una heladería hermosa, nueva, que la habían puesto hace poco y yo nunca la había visto. Tenía toda ambientación de los 70, colores, luces, cuadros, decoraciones. Era muy hermosa. Y ahí lo veo a él. Yo no iba a entrar a la heladería, realmente porque no tenía ganas de comer helado, pero algo me llamó a entrar. Entonces entré a la heladería, volví hacia atrás y entré.
allí en la heladería. Lo conozco a él. Me parecía una persona simpática, buena onda, como decimos acá en Argentina. Y no sé, las charlas iban y venían, fluían con naturaleza. Me halaga. Hablábamos sobre la música, sobre el helado, sobre la vida, distintas cosas. Entonces decido pasarle mi número. Y es más, al salir del lugar, recuerdo que le conté a una amiga, una ex amiga, una chica del grupo de los esclavos emocionales, con la que estaba comenzando a intentarle ayudar a salir, y le conté este suceso cósmico de haberme cruzado con lo que yo más tarde llamaría el amor de mi vida. Y llegué a mi casa y también le conté a mi mamá sobre el suceso, que conocí a una persona impresionante. Y no pasó mucho tiempo hasta que él me mandara el primer mensaje. Me pone: "Hola, soy Emma". Desde ese instante la comunicación fue constante cada día. Empezamos hablando de actividades que le gustaba hacer a cada uno. Seguimos hablando de distintas cosas como gustos de comida, amistades, música. Y así fue como planificamos la primera cita. La misma fue en un parque, elegido por mí, al cual él llevó comida vegetariana y distintas opciones de fruta para compartir. Recuerdo que tenía una mirada fija y un poco descolocante. En lo que yo decía, parecía estar muy metido y también en la conversación en general. Pero ahora pensándolo bien, creo que era una forma de estudiar mi personalidad para lograr que yo me volviera una fiel adepta a su secta personal de la alabanza a su propia imagen y persona. Hablamos de distintos temas, esta vez un poco más profundo que en el chat, sobre el budismo, la religión, el amor propio, la naturaleza, los animales. Él vestía de blanco como un santo y relataba sus historias con la metafísica y las cosas que había visto y experimentado. Luego se da la primera falta de respeto. Sí, en la primera cita. Estábamos volviendo a casa cada uno, pero teníamos un viaje compartido hacia el mismo lugar. Entonces nos tomamos un colectivo, esperamos el colectivo, o bus también en otros países se dice. Y lo veo que tiene intenciones de besarme, entonces le dije que yo estaba enferma, realmente estaba enferma, estaba muy resfriada y tenía la garganta tomada. E igualmente ahora que lo pienso, yo no tenía ni por qué darle ninguna explicación. Si yo no quería ser besada, uno no tiene por qué dar una explicación. Pero bueno, ante estas personas uno da explicaciones y nunca son necesarias las explicaciones para que estos seres se entiendan. Entonces él me besa igualmente. Ante esto sentí una incomodidad muy grande, me descolocó y no me gustó nada lo que hizo. Esta fue la primera falta de respeto, que excusó además diciendo que no se pudo contener porque yo era muy linda. Segundo suceso. Lo tituló Supermercado 1. Luego de unos días en los que hablábamos constantemente, tuvimos una segunda cita. Yo decidí que la segunda cita fuera en un lugar atípico y nos encontrábamos en un supermercado. Allí yo le dije de encontrarnos, a ver si lo conseguíamos, pero no era la idea esconderse, sino simplemente encontrarnos en un lugar distinto, a ver dónde nos veíamos. Pero él lo tomó como un juego de escondite, como un niño, y se escondió por un montón de tiempo. Un montón de tiempo se estuvo escondido, y yo me empecé a poner nerviosa y ansiosa de que se escondía, y me decía que estaba en un lugar. Y yo veía ese lugar y no estaba ahí, realmente estaba escondido. Y ahí se da el primer gaslighting, que es decir una cosa que no es al final. O hacer como que uno está loco y ve una cosa que no está, o algo que uno no sabe ver.
Entonces, ahí, justamente cuando lo llamé, me dice que estaba ahí, que estaba en el lugar donde había dicho, y que cómo no lo veía. Entonces ahí apareció y vino caminando. Nos vimos, nos saludamos, salimos de allí y nos sentamos en unas escaleras a la salida. Allí las charlas se profundizaron aún más y empezó a acercarse y a rozarme con su cuerpo para generar una atracción física. Luego me propuso en el próximo encuentro vernos en un hotel. Aquí se da la tercera fase, que es, bueno, fase no, el tercer momento, que es intimación robótica, le llamo yo, dentro del mismo love bombing, ¿verdad? Se da el primer encuentro de noche, salgo con un vestido celeste y con flores que recogí en el camino. Lo encuentro en el barrio donde vivía con sus padres y nos vamos al hotel más feo, desagradable y de mala vida del lugar. No voy a decir el nombre del lugar, pero con decir que las sábanas están quemadas por marcas de cigarrillo y el lugar está repleto de personas de oficio esperando afuera para ofrecer el servicio, digo todo. Al llegar a la estación, me canta a la estación, a la habitación, me canta una canción y hace el beatbox. La canción es en inglés y él la inventó para mí. Luego me procede a besar y luego, casi sin movimientos previos, se da el momento de la intimidad, en el cual no estaba ni preparada ni con ganas, cual robot en automático sigue hasta terminar. La sensación de vacío en mí creció muchísimo esa noche, pero aún más a lo largo de los 6 años que sostuve con este sujeto. Primer te amo. Pasamos al momento en que me dijo te amo. ¿Qué piensan? ¿Cuánto tiempo me habrá dicho te amo? ¿En 1 mes? ¿Como una persona normal en 2 meses, 3 meses? No, bueno, sabemos que estas personas no son normales, claramente. Me dijo te amo en la cuarta cita. No recuerdo bien el detalle de la cita, pero sí recuerdo que me dijo que me amaba. Y lo recuerdo bien porque me choqueó, me impresionó y yo le respondí que no me conocía. Pero recuerdo que me sentí halagada. Tan halagada que no supe ver que era una red flag ese que me haya dicho que me amaba sin conocerme. Pero bueno, las primeras tensiones empiezan a aparecer. Me comenta por WhatsApp que se va a anotar al ejército. Primero drama. Él decía que no le importaba dar su vida, que él tenía un deber, una convicción. Es obvio que no hay ninguna guerra, pero también el hecho de irse al ejército es como dejar tu trabajo, tu familia, todo atrás, y es una forma de dar tu vida también, ¿no? Igualmente nunca lo iba a hacer este sujeto, todo lo que quería es atención, obviamente. Pero yo le escribí una carta diciendo que tenía una vida por delante, que podía estudiar, trabajar de lo que quisiera, que iba a estar todo bien. Él siguió adelante con la idea, nunca me dijo por qué quería hacerlo del ejército, porque tenía una razón, pero no me la quería decir. Entonces, bueno, para el ejército le pedían por alguna razón sacarse las muelas porque las tenía en mal estado. Entonces lo acompaña a un lugar a sacarse las muelas. Allí la persona de seguridad no sé qué le dice, creo que no podía pasar a un lugar, entonces él procede a gritarle groserías a esta persona y a señalarle con el dedo el medio. Ahí algo me resonó, como que era una persona rara, maleducada, pero la verdad es que no le presté atención a mi intuición tampoco en este momento. Me sentí muy fuera de lugar por estar allí con ese sujeto que trata tan mal a los demás, sin siquiera tener una razón para hacerlo. No es que se necesite una razón, pero encima si no la tiene es todavía peor. Así que bueno, después de eso, no se pudo sacar las muelas, no sé qué es lo que sucedió. Seguramente fue todo un show, ahora pensándolo bien. Y se quedó llorando en las escaleras del lugar.
Ahí me confesó que tenía dos hijos y que no podía verlos. Entonces yo lo abracé, lo consolé, le pregunté por qué. Me contó muy por arriba en este momento, pero me dijo que le habían hecho una falsa denuncia. Ok, acá ustedes dicen, bueno, alejate, otra red flag. No. Yo pensé, bueno, acá en Argentina es una tendencia a hacer falsas denuncias, es algo sabido. Pero bueno, en este caso no se sabe la verdad. Así que bueno, los padres lo fueron a buscar y lo llevaron a la casa. Y a mí me alcanzaron cerca. Los padres eran gente normal, buena, hacían lo posible, eran presentes. Intento de rescate. Yo le cuento a mi papá la situación en la que esta persona que estaba viendo tenía dos hijos. Me dice que él intentó entrar por la ventana en vez de por la puerta y que lo tendría que haber dicho en un primer momento, no luego de enamorarme y de tenerme enganchada. Que no es así, que hay que decir esas cosas. Entonces, bueno, yo le escribí una carta para decirle adiós. Porque me parecía que, habiendo hablado con mi papá, que estaba mal lo que había hecho él. Y la verdad es que me da una sensación rara a su persona. Entonces le llevé la carta. No es que se la mandé por correo, se la llevé a la casa y me fui. Y luego de leerla, intentó convencerme de que no... De que no lo podía dejar, que él era el amor de mi vida. Que no sabía cuándo decirme lo de los hijos. Y hasta la madre misma me mandó un mensaje diciendo que le diera otra oportunidad. Claramente no estoy aquí para decirles a ustedes ahora que se terminó la historia. No, yo le di otra oportunidad. Entonces ahora vamos a hablar sobre esa nueva oportunidad. Una nueva oportunidad que duró 6 años. Claramente le di otra oportunidad, si no, no estaría escribiendo este eterno manifiesto. Bueno, se dieron citas, semanas, días. Creo que a las 3 semanas más o menos éramos novios. Le dije que sí. Pero bueno, mis padres nunca se sintieron convencidos. En realidad a mi familia en general no les gustaba. No me decían mucho, me decían algunas cosas. O sea, se sabe que no importa lo que a uno le digan, uno sigue para adelante. Cuando es así, en la manipulación es muy difícil salir. Y cuando alguien te lo dice, a veces es hasta peor porque te terminás enojando con la persona. Así que bueno, hacían lo que podían, me decían lo que pensaban que podía llegar a hacerme un clic en algún momento y me fueron tirando distintas pistas a lo largo del tiempo. Pero bueno, ahí empieza la victimización de su parte. Todavía estamos en el love bombing, ¿eh? Me empieza a contar sobre las ex tóxicas. Una chica que se quería casar con él y tener hijos en su primer encuentro íntimo. Porque supuestamente le había gustado mucho cómo él se había desempeñado. Otros encuentros casuales. Otras que le habían hecho otros favores. Ya que él estaba en el ambiente del rap y del beatbox. Y era muy conocido en ese ámbito. Otra que olía mal y él le hizo el favor de tener un encuentro con él. Y la última de todas, la reina de las tóxicas según él, la persona con la que tuvo hijos. Ella supuestamente le había dicho a él que era infértil y que no pasaba nada si en el encuentro no se protegían, con lo cual quedó embarazada, no una, sino 2 veces. Y luego me contó que se peleaban, que ella lo engañaba, entonces él después la engañaba a ella, que ella era más grande y lo había atrapado quedando embarazada a propósito, y le robó todas sus cosas cuando lo echó. Después me contó sobre sus dramas con abusos de sustancias peligrosas, sustancias más jodidas de las que yo había probado, que vivió en la calle, que no tenía nada, que estaba solo, que un día volvió a lo de sus padres rendido a pedirles que lo dejaran vivir nuevamente con él. Sus padres accedieron a este pedido, pero con una regla de que él tenía que encontrar trabajo, esforzarse para que le vaya bien, que no podía salir a la noche y que el sueldo lo manejarían ellos.
para controlar sus gastos y que no haga cosas que no tenía que hacer. Una persona de 29 años, recordemos. En su momento, no sé si dije que tiene 29 años antes. Creo que no lo dije. Bueno, tiene 29 años. Y sus padres tenían todos estos recaudos con un ser de 29 años. En su momento me lo relató de una forma en que yo pensara que sus padres le habían hecho un favor, pero que eran muy extremistas. Y yo también pensé, son muy extremistas sus padres, ¿por qué le controlan el sueldo? Pero ahora me doy cuenta de que sus padres eran los cuerdos. Y que si llegaron al límite de la desconfianza con él, es porque él les ha hecho pasar muchas cosas a ellos. Y así pasaron los días, entre drama y drama. Siempre había algo de lo que hablar. Entonces, bueno, entre tantas penurias, logro abrirme y le cuento mi historia con los manipuladores. Perfecto, le vino. Ahí se supo que él tenía que tener otra estrategia, menos de lo verbal, digamos, más cariñoso físicamente. Bueno, con las palabras también, con el canto, con los abrazos, los besos, las caricias. Todo, pero en exceso. Claramente sabía que yo era algo que no había tenido, ni de parte de mis padres en la adolescencia, ni de mis amistades tóxicas. Ni de parte de mis padres porque mis padres eran presentes, eran buenas personas. Pero yo cuando les contaba cosas que a mí me sucedían, no, como que no sabían qué responder o no sabían si creerme. Realmente el acompañamiento de ellos fue distinto, fue más bien de la presencia y de acompañarme a lugares, pero no tanto de la herramienta emocional, entonces yo siempre me sentía sola. Con lo cual esta persona encontró esa grieta y se aferró a mí, y me aferró a él. Entonces, bueno, así él logró entrar en mi mundo, digamos. Algo que a mí me agarraba muy recurrentemente era la despersonalización y la desrealización. No sé si saben sobre esos términos, es algo muy horrible, realmente. Había logrado salir de esto en el tiempito que pude estar sola luego de mis amistades tóxicas. Pero bueno, luego cuando lo conocí a él volví a caer nuevamente. Yo no sabía bien por qué era, pero ahora sé que fue por él. Y también volví a caer en los ataques de pánico y de ansiedad. Cosas hasta un punto horrible que nunca había experimentado antes. El sentimiento de irrealidad se intensificó, de despersonalización y desrealización con él. Y todavía más en la etapa de evaluación. Ahora vamos a hablar sobre la etapa de evaluación. Primero viene la implantación de una idea, la cual es intimación o terminación de la vida. Ahora les explicaré de qué se trata. Primero cabe decir que es sabido que el love bombing y la evaluación se generan con una intermitencia. Eso es lo que genera ese sentimiento de dependencia que se confunde como amor. Para los primeros meses aproximadamente se empezaron a generar las intermitencias y alternaciones entre love bombing y evaluación. Creo que el carácter primordial de la devaluación se basó en primera medida en la implantación de una idea. Esta es la idea que introduzco. La idea de entre la intimación y la terminación de la vida. La idea de la terminación de la vida, de que él iba a terminar con su vida, fue usada para reforzar la actividad de intimación de pareja. Volviendo a esta, un carácter fundamental para que el sentimiento de terminar su vida no se potenciase. O sea, yo tenía la responsabilidad o el deber de contentarlo y inferir en esas actividades de esa índole de intimación para que él no terminara con su vida. La primera vez que se generó esa idea, él me dijo que iba a cometer ese acto debido a que no veía a sus hijos y estaba triste y cansado. Por eso yo terminé haciéndolo para que él se terminara sintiendo mejor.
terminé intimando. Otras veces, con esa idea implantada ya de contraste, él decía que no tenía dinero, que le había prestado su hermanito el dinero para que nos podamos ver en el hotel. Entonces yo terminaba haciéndolo de nuevo. Pero cuando él notaba que yo no tenía ganas, eso no le gustaba. Me decía que no lo quería, que no quería hacerlo, que no me gustaba de él. Entonces yo paraba porque él decía que no. Decía todas estas cosas, que yo no le gustaba, que yo no lo quería, que qué sé yo. Y se ponía a llorar. Entonces yo volví a hacerlo. Y después se volvía a repetir que decía, no, pero yo no lo quería, que qué sé yo. Entonces yo volvía, y así por la eternidad. Intermitencia, hasta en este momento, hasta culminar con mi cordura, hasta que yo supe fingir lo suficiente. Supe fingir lo suficiente. Para que en ese momento no viera. No viera que yo no tenía ganas y lo hacía igual. Porque él no quería ver que yo no tenía ganas y lo hacía igual. Porque no quería sentirse esa clase de persona. Él quería seguir siendo el buenito de la película, el víctima de la película. Él quería que me volviera lo suficientemente fría para no demostrar que no quería hacerlo. Bueno, a todo esto, yo empecé a sentir unas necesidades inexplicables de acabar con mi propia vida. De nuevo. Yo, una chica con un futuro por delante, una familia que la querían a su manera, pero me querían. Me quieren. Que habían hecho todo lo que podían. Al no tener el conocimiento sobre cómo obrar ante estas cosas. Esta persona fue encargándose cada día de succionar la poca vida que quedaba dentro de mí. La vida que con mucho esfuerzo, cada día yo había construido nuevamente después de todo lo acontecido en un pasado. Él sabía que yo tenía la pulsión de muerte y lo manejaba a su favor. Se hacía el asustado, se acercaba con peluches, con estatuitas de angelitos que había en mi casa para que me protegiesen de las fuerzas del mal. Que me implantaban esas ideas, eran las fuerzas del mal que lo hacían. No él. Él era el ángel que había llegado a mi vida para cambiarlo todo. Siempre bajo la teoría de que yo era un ser de luz, y él también, obviamente, y que todos menos él eran seres malignos que bajo la envidia buscaban que me vaya mal y yo pierda mi luz. Una estupidez, ¿verdad? Bueno, ahora se da el periodo que yo llamo almas gemelas, un refuerzo del love bombing. Agarrándonos de esta idea de trasfondo de las relaciones o la terminación de la vida, también lo dio cuerda a otras teorías, como de que éramos la misma persona cortada en dos, almas gemelas, rayos gemelos, como le quieran decir, que yo era una gemela de luz, que un rayo de luz, que cuando nos fuéramos de esta vida ascenderíamos juntos y nos volveríamos un sol. Todas estas cosas no sé si yo lo creí del todo, pero creo que necesitaba escuchar algo de esto para sentirme especial. Sentir que alguien me veía como alguien especial, que a alguien le importaba, porque aunque mi familia siempre fue buena conmigo, yo nunca me sentí en la adolescencia importante, nunca me sentí vista, entonces necesitaba que alguien me viera. En todo este tiempo de inducción al mundo narcisista, yo estaba haciendo terapia, pasé por varios lugares, pero nadie se supo dar cuenta de lo que ocurría. Ahora, investigando a fondo, me doy cuenta que tiene que tener la experiencia particular de tratar con estos casos para poder saber cómo sacar adelante una víctima. Bueno, se dan más faltas de respeto a lo largo del tiempo. La evaluación empieza a crecer y también se empieza a dar en devaluación en forma de falta de respeto verbal. Me empieza a decir que me veo como una abuela, me he visto como una abuela, porque no uso ropa corta y seductiva. En ese momento no usaba, y ahora tampoco, ropa corta y seductiva, seductora. Que en un tiempo también me dijo que estaba gordita, que en realidad no estaba gordita. Yo veo mis fotos y estaba muy delgada y ahora estoy gorda. Engordé mucho con él, realmente. Engordé mucho, mucho.
Me tragaba todas mis emociones. Y sostener el peso de otro adulto de 29 años, que encima es más grande que yo, porque yo tengo 26 años. Es un montón para el cuerpo. Es mucho estrés. Y el estrés también genera engordes. Con lo cual tiene mucho sentido que haya engordado tantos kilos. Luego de un tiempo con él, en que mi ropa, bueno, como me decía que era muy abuela, empezamos a cortar. Él me ayudó con su buena voluntad a cortar mis remeras para que se me viera la panza. Hola a todos los a seleccionar ropa más si adecuada a mi edad, según lo que decía. Y para este tiempo yo ni siquiera me reconocía a mí misma. Había perdido rastro por completo de quién era. Ya no leía más. Seguía cantando, pero menos. A él le molestaba cuando cantaba, lírico, porque me decía que mi tono de soprano era muy agudo y le lastimaba la oreja. Nos veíamos solamente los fines de semana, pero hasta que llegó la pandemia. Pero bueno, antes de hablar de la pandemia, tengo un periodo más largo de intermitencia y más extenso para hablar, que son el tema de las salidas nocturnas. A él le encantaba salir de noche. Salía con sus amigos, lo cual a mí me parecía bien que salga con sus amigos. Lo que no me parecía bien es que eran salidas a lugares raros, donde había mucho consumo de sustancias y distintas cosas de mala vida sucedían. Yo le pedía que al menos me enviara un mensaje al salir y al volver para que yo supiera que estaba bien. Pero bueno, toda esta gente del círculo del rap era gente pesada. Muchos lo querían muerto, por eso yo también me preocupaba el doble. Por lo de la denuncia lo querían muerto algunos, entonces yo me preocupaba muchísimo. Y él no era capaz de enviarme ni siquiera un solo mensaje para que yo supiera que estuviera bien. Típico del ghosting narcisista. Con el tiempo eso fue cambiando y logré que enviara algunos mensajes. La situación siempre era la siguiente. Yo me la pasaba sin dormir, llamándolo como una loca. Y él respondía enojado por las llamadas, como si nada pasara. Entonces, luego un tiempo dejó las sustancias, alguno de estos amigos, y comenzó a ser más comunicativo conmigo. Luego se da la implementación de una nueva idea, que es la aceptación o finalización de la relación, lo cual se trata de lo siguiente. Cuando salíamos juntos, me llamaba y me hablaba 500 veces. Ponele, íbamos a salir y yo me estaba preparando, bañando, maquillando, y me llamaba 1000 veces para confirmar y reconfirmar la salida. Cambiaba la ubicación, cambiaba el lugar, cambiaba la hora, actualizaba todo. Yo me molestaba porque no podía terminar de prepararme y le decía que estaba ocupada. Y él procedía a decirme que no nos veíamos y listo, que siempre, que directamente cortábamos la salida o que cortábamos la relación directamente. Muchas veces decía eso. A lo que yo le respondía como cualquier persona normal, le preguntaba por qué justamente me estoy preparando para vernos. Tenía que prácticamente rogar para que no me cancele el último momento o corte la relación por su propia locura y capricho. Por nada. Terminaba teniendo que apurarme porque llegaba temprano él o cambiaba el lugar. Otra cosa que fue empeorando con el tiempo fueron sus regalos de cumpleaños. Al principio eran fantásticos, eran maravillosos. Era una mochila, botas, cartera. Luego pasamos de eso a un gorro horrible de natación, pero de abrigo, imagínense. Unas medias de tachas que me lastimaban el tobillo. Un gorro de gatito rosa, muy infantil, pero muy feo también. Y un peluche sucio y chiquito. Fueron empeorando. Lo hacía para molestarme, se ponía triste cuando amorosamente yo le decía que no me había gustado lo que me regalaba, que parecía que no me conocía, que me hacía esos regalos. Y yo le regalaba siempre cosas hermosas y muy caras, muy costosas. Me gastaba el poco sueldo que tenía en un suéter de primera calidad, buzos de marca, mochilas caras.
A todo esto, yo estaba realizando la carrera de arte, pero cambié a la misma carrera que él. Dijimos de comenzar juntos una carrera más orientada al diseño. Esto no lo hice por él, a mí me gustaba esa carrera. No sabía que existía esa carrera en ese momento y era algo que siempre me había interesado. Entonces empezamos juntos. Bueno, al principio nos ayudamos un montón. Nos ayudamos mutuamente, pero él más me ayudaba a mí porque él viene de escuela técnica, entonces sabía muchas cosas que yo no sabía sobre la carrera, porque es más bien técnica. Pero bueno, al final lo terminaba ayudando más yo a él, al final de todo, porque era la que más constancia tenía con la facultad. Bueno, cada una de estas ayudas obviamente me las cobró emocionalmente, con cambios de humor repentinos, decisiones límites, salidas raras, incomunicación, subida de tono, manipulación constante para tener relaciones, seguimos con eso, y malos tratos. Todo esto obviamente en el ámbito de la intimidad, nunca lo hizo con otras personas, entonces era frecuente que ante el mínimo reproche de mi parte o querer hablar sobre algo que él había hecho mal, él se enojara, me amenazara con terminar la relación y cortara el teléfono directamente y luego me aplicara el ghosting. Ante todo esto, yo empecé a tener ataques de pánico, ansiedad muy intensos. Era difícil sostener, además de todo esto, la universidad y el trabajo. Pero bueno, lo seguí, no sé de dónde saqué la cordura, pero seguí adelante, no solo con el trabajo y la universidad, sino también con la relación. Durante la pandemia no podíamos vernos, pero era peor todavía. Era peor. Cuando se da el tiempo de la pandemia, prácticamente era todo devaluación y ghosting, nada de love bombing. En ese tiempo casi cortamos porque era muy horrible. Claro, él decía que nos teníamos que ver más para estar bien, que cuando nos veíamos era cuando estábamos bien. Si no nos veíamos, estábamos mal y él me trataba mal. Pero igual cuando nos veíamos también me trataba mal. Y si me trataba mal cuando nos veíamos era porque no nos veíamos lo suficiente. Entonces estuve viviendo con él un tiempo, en la pandemia. Vivía con él un tiempo y volvía a lo de mis papás. Y así hacíamos, porque no teníamos plata para vivir juntos. Él trabajaba de juntar tornillos en su casa, lo cual yo lo ayudaba a hacer. Y yo daba algunas clases de inglés también, pero no era suficiente. Comíamos una vez al día y se la pasaba todo el día exprimiéndome cada milímetro, cada espacio de vida que había en mí. Cada espacio de vida. La necesidad de intimar era constante y de probar cosas que yo no estaba dispuesta. Y las peleas también eran constantes y las amenazas también. Bueno, la etapa del descarte. Empezamos con más faltas de respeto y además se le suma a esto las triangulaciones. En todas las anteriores situaciones que sucedieron por años, siempre aplicaba el bombing, la evaluación, el ghosting, pero nunca se me había ocurrido dejarlo. Para mí, él era la única persona que me amaba en la vida. Es que él tenía tan bien manejado los tiempos de intermitencia que no se me cruzaba por la cabeza, que era manipulación. Al otro día de los ghosting o la devaluación, siempre comenzaba con el love bombing a tope, diciendo que él tenía un problema, que no sabía qué le pasaba, que cuando no estábamos cerca se ponía frío, que no entendía, pedía perdón y todo eso. También hubo triangulaciones, como mencioné. Hablaba siempre de sus conquistas, de las chicas, de todo eso. Yo no soy una persona celosa, pero a mí me empezaba a molestar. Y siempre era recurrente que mencionara que alguien lo mirara y ese tipo de cosas. También se dio que conoció a una chica por internet. Una chica muy linda, pero que también subía fotos en ropa interior, en Facebook. Y yo me sentía muy mal con esto porque era una falta de respeto enorme que hablara con esta chica. Y él decía que quería tener una amiga, que necesitaba una amistad femenina, que quería verla. Un día se fueron a ver. La verdad es que no sé si se vieron o no se vieron porque no recuerdo.
No sé si fue real o no, porque él le aplicó el gaslighting conmigo y me dijo que nunca pasó. Pero supuestamente, según lo que recuerdo, se iban a ver y le iba a convidar de las galletas que yo le había hecho a él, a esta chica. Lo cual nunca sé si pasó, porque el día de hoy no estoy todavía confundida sobre el hecho si fue real o no. O sea, el gaslighting llega a un punto en el que te hace confundir totalmente de la realidad. Y esa confusión es un estado en el que terminás viviendo porque no terminás de saber nunca. Realmente. Y bueno, hablando sobre esta temática, también cabe destacar que tenía fantasías del tipo íntimo, muy peculiares, involucrando a otras personas y cosas medias raras. Lo cual se enojó muchísimo cuando yo le dije que no quería participar de eso, que no me parecía bien, que no era adecuado. Y bueno, mi tía misma me dijo que tenía que encontrar a alguien adecuado para mí, que él no era para mí, que no estaba bien esas cosas. Y lo terminé de entender recién en 2023. Bueno, después se da el refuerzo de la idea entre la aceptación y la finalización de la relación. La verdad es que no entiendo muy bien por qué me atraía a él. Bueno, sí, entiendo. Era pelado, era muy feo. Realmente no era lo físico lo que me atraía. Tenía 29 años y ya estaba pelado, tenía granos, era súper delgado. Pero a mí me encantaba su personalidad, atraía mucho a las personas. Era muy sociable. Podía hacerse amigo de quien sea, aprender lo que sea. Física, matemática, ingeniería, sobre las leyes. Era muy inteligente. Eso es lo que a mí me atrajo de él. Bueno, pero su forma de descarte era mandarme al... no sé si puedo decir esta palabra. Mandarme a la esquina, voy a decir, cada vez que le hablaba sobre algún defecto o situación que me había molestado. O cuando no hacía lo que él quería. Y yo siempre apelaba al diálogo, a la racionalización de la situación, haciéndole de psicóloga por mi escucha y comprensión constante, y también de psiquiatra por mi compromiso con hacer que esto funcione, que era una especie de medicación. Mi fe y esperanza era su medicación. Así que bueno, fue a tal grado mi compromiso que llegué a dudar de mí misma, pensando que yo era la que estaba mal, que yo era la narcisista, la inadecuada. Después de todo, yo era la que no tenía amigos y ya tampoco familia, porque él se había encargado muy bien de destruirla. Después de un tiempo ya no teníamos momentos de intimidad. Yo había aumentado un montón de peso y ya no tenía tampoco interés. Él se ponía celoso de todo, desde que yo salía del supermercado a comprar, lo que sea, de que me miraran otras personas, de que yo existiera, se ponía celoso. Lentamente se iba rompiendo nuestra relación tóxica. Él ya no sabía qué hacer para que yo ceda y tengamos intimidad. Y yo seguía pensando que yo tenía algo malo, que no quería hacerlo con él. Se da una segunda situación en un supermercado. Esto lo titulo Supermercado 2. El supermercado, como ya vimos anteriormente, había sido un lugar donde ocurrió el segundo encuentro, el cual fue un lugar de tensión, de primera tensión, de gaslighting. Donde, según él, no estaba escondido, estaba ahí y yo era lo que no lo veía. Y de la nada aparece. Bueno, en 2023 se dio otra situación similar en un supermercado. Yo le dije algo, no recuerdo qué, pero pensé que le había molestado por la forma en la que me miró. No recuerdo realmente qué le dije, pero desapareció de la nada. Miré para atrás y ya no estaba. Y yo pensé que se había ido al supermercado y me había dejado sola para pagar todo. Entonces me agarró una despersonalización, en conjunto con un ataque de pánico, terrible. Recorría los pasillos como una loca, buscándolo, y no lo veía. Escuchaba risas, voces suyas hablando, y no lo veía. Estaba al borde de la locura. De la nada lo veo ya, pagando en la caja, esperándome.
era algo recurrente mi preocupación, porque se enoje y se vaya, y siempre se enojaba y se iba o me cortaba el teléfono o me amenazaba con terminar la relación. Al día de hoy me da pánico ir al supermercado. Segundo momento. Tercer momento, perdón. Cambios en mí. Tercer momento de la etapa de... No, cuarto momento de la etapa de descarte. Cambios en mí. No sé qué cambió en 2023 y 2022, pero algo empezó a cambiar. Empecé a ir a terapia cognitiva conductual, creo que se llama así. Me hizo sanar mi relación con mi familia, entenderlos mejor, aceptarlos como son, sanar mis relaciones conmigo misma, entenderme, aceptarme. Y empecé a hacer cosas para mí, empecé a ir a canto, yoga, bailar, cantar más, tocar el ukelele más, escribir mucho más. Volví de a poco a leer de nuevo. La despersonalización ya no era constante, iba y venía, era intermitente. Una frecuencia pausada, lo cual me permitía tener momentos fuera de ella. Conocí un grupo de chicas en la facultad, de las cuales me llevaba muy bien, eran muy buenas personas, sanas, normales, felices. Empecé a amarme más a mí misma de a poco, pero crecientemente. Con lo cual, sin darme cuenta, lo empecé a ver menos veces y empecé a desear pasar tiempo en otras actividades o con otras personas. Cuando lo veía era casi siempre los bombing para lograr capturarme nuevamente. Por lo que me iba de su lado, lloraba antes de irme, diciendo que lo extrañaría. Él también lloraba, pero lo loco es que al llegar a mi casa ya no lo extrañaba más. Sentía algo que no se puede describir. En ese momento no sabía describirlo, pero libertad, eso es lo que sentía. Un día me acuerdo que nos encontramos para comer sushi y fue el momento en que yo me di cuenta que algo estaba mal en él. Yo salía de canto y lo esperaba enfrente por cruzar la calle para ir a comer sushi y lo veo y tiene una energía horrible, yo no lo había visto antes, creí que era una prenda de ropa que usaba, en ese momento creía mucho en la energía de los objetos, pero tenía una energía como de superioridad, de pasarle por arriba a los demás, de algo espantoso, como cara de engreído. Y me dio mucho rechazo, mucha repulsión. Ahí empecé a ver la verdadera cara, sus verdaderos colores. Después se da más devaluación. Él dice que se le dificultaba no vernos tanto. Él también estaba ocupado, iba a la facultad. Intentaba competir conmigo en la facultad en todas las materias. Que él era el mejor, que le iba mejor, que qué sé yo. Siempre necesitaba ser mejor en todo. Y hacía chistes que eran medios raros. Medios raros, no daban risa los chistes, ni siquiera él se reía de los chistes. Los hacía serios y esperaba que te rieras y te dieras cuenta. Y cuando yo no entendía el chiste, me decía que era rara y que estaba loca y me hacía sentir como una tonta. Y en un tiempo, cuando yo empecé a trabajar de diseño gráfico en una empresa que me empezó a ir bien, por un tiempo, me empezaba a decir que él quería que lo mantuviera, que dejara él su trabajo, yo lo mantuviera, le comprara ropa, las cosas, y que él mantendría la casa limpia y después no vería más nada en todo el día. Esto me sonaba raro, pero bueno, yo pensé que era un chiste, me reía. Pero él no se reía. Él no se reía de esto. No era un chiste para él. Entonces, bueno, yo que logré conseguir este trabajo, me costó mantenerlo. En el tiempo, bueno, ya no hubo más trabajo. No fue cuestión mía, pero siempre me costaba mantener algo porque sentía que era el doble de trabajo para mí sostener algo en el tiempo, debido a que esta persona era muy pesado sostener a esta persona en mi vida. Entonces, un trabajo más la facultad y esta persona era un montón. Y en un tiempo él sugirió que yo me tuviera que abrir una cuenta en Only. Ya sabemos de qué hablamos. No accedí del todo a esto, pero sí empecé a intentar entrar por otro tipo de material que tiene que ver más con los pies. No tuvieron éxito mis pies. Así que bueno,
Todos los esfuerzos de conseguir un trabajo y todo eso eran básicamente para lograr mudarnos juntos, alquilar un lugar y luego conseguir un trabajo estable. Nos mudaríamos y viviríamos juntos y los problemas se acabarían porque él tenía esta teoría de que cuanto más tiempo juntos, menos problemas. Siempre era así, ¿no? Así que bueno, en un tiempo yo le empecé a dar cuenta que yo en esta relación, perdón, yo en esta relación me sentía siempre como un mueble, pero en un tiempo me empecé a sentir más como un trapo que un mueble. Entonces, por suerte, en 2021, su mamá, que era mi mejor amiga, hablábamos un montón, ella no sospechaba de que su hijo era narcisista, porque era otra víctima más. Era buena persona, amable, amorosa, verdadera. Sí tenía cierto alejamiento con él, lo cual yo nunca entendía por qué era, y ahora sí lo entiendo. Un día en 2022 me pregunta, ¿estás segura de que la relación va a mejorar cuando se muden juntos? Yo me reenojé cuando me preguntó esto, pero para mí siempre era importante lo que me decía porque me lo decía de un lugar de amor, entonces lo consideré, lo pensé y algo me empezó a dar vuelta en la cabeza, algo empezó a cambiar. Y bueno, él siempre decía después de todo que cuando hablamos por WhatsApp él se ponía violento y cuando llamábamos también, pero después cuando nos veíamos, si nos veíamos seguido, él estaba bien. Así que bueno, después de todo, los problemas se solucionarían mudándonos juntos. Era lo más lógico pensarlo. Y luego de la pandemia me acuerdo que empecé a reprocharle a él que yo no era un mueble, que podía mover de allí para aquí, que era una persona. Y pensando en las últimas palabras que le dije en 2023, antes de terminar todo, fue que ya no me sentía más un mueble. Le dije, me siento un trapo ahora. Ya me usaste tanto que me siento un trapo, le dije. Un día me estaba... Pasó algo terrible. Un día me estaba ayudando a cortar la madera con una moladora para la facultad y terminó internado porque se cortó el dedo. Lo llevamos a urgencia con mis papás. Hoy empiezo a creer que lo hizo a propósito. Sé que es raro pensar eso, pero siempre, siempre, siempre que intentaba zafar de un trabajo que no le gustaba, siempre se accidentaba. La rodilla, el dedo, la espalda, el brazo, siempre se accidentaba. Un montón de ejemplos tengo que se accidentaba para faltar al trabajo y para que le paguen esos días. Entonces, yo creo que él lo hizo a propósito sin darse cuenta. Él mismo me decía que él se lastima cuando se enoja y no se da cuenta, que son arranques de violencia muy fuertes que le agarran. Por ejemplo, también recuerdo que golpeaba carteles por la calle, cortinas de metal en los negocios, cosas por la calle. Yo lo tomaba como una forma de descargarse porque tenía una vida difícil con lo de la denuncia y no ver a sus hijos y todo eso. Pero bueno, hoy en día pienso que tiene un temita más ahí dando vuelta. Una psicopatía en combinación con narcisismo, obviamente. Como mencioné anteriormente, las peleas y los maltratos se daban en la privacidad. Esto hacía que él pudiera manipular mejor la situación, alegando que no sucedieron algunas cosas, como ya conocemos que hacen, o que yo exageraba, etc. Pero un día se le escapa gritarme en el subte. Me insulta. Luego de que yo le ofreciera ayudarlo con una tarea. Según él, me insultó porque le molestó una cara que puse. ¿Vos qué pensás? ¿Qué cara piensan que yo podría haber puesto? Le dije que lo iba a ayudar con una tarea. Encima que uno es bueno, le gritan y le insultan. A todo esto, bueno, en el subte lo miran todos y yo le dije que yo no era un compañero de trabajo para que le estén gritando, no estábamos entre hombres y que yo era su persona que amaba supuestamente y no me tenía que tratar así. Y él me dijo que me callara, que todos pensaban que era un maltratador, que hablara más bajo, que todos lo estaban mirando. Gracioso.
Es gracioso, como no me di cuenta que estaba mal eso. Encima después fuimos a la clase de canto, porque estábamos yendo para mi clase de canto, él me estaba acompañando, yo le pedí que me acompañe para después salir por Capital juntos. Y hace como si nada hubiera pasado. Termina la clase de canto, se toma su café, que yo le pagué el café porque no tenía nada de plata, supuestamente. Y hace como si nada hubiera pasado. Me pidió perdón y todo eso cuando yo le hablé sobre el tema. Y bueno, después lo ayudé con la tarea. Ese día se generó una grieta. Pequeña, pero estaba ahí. Mi liberación se da aproximadamente el 10 de junio de 2023. Estábamos en su casa, yo estaba triste porque no habían salido bien las cosas con mi trabajo de ese momento que era de diseño gráfico. Era un buen trabajo y yo estaba triste por eso. Había habido un malentendido y yo creía que no iba a tener más trabajo, lo cual se terminó concretando. Por lo cual le avisé en un primer momento que no tenía ganas de intimar, ni tenía, me sentía bien para hacerlo. Y bueno, a todo esto hacía como 3 semanas que no intimábamos. Entonces me dice que lo acepta, que lo entiende. Perfecto. Bueno, ¿después qué pasa? Después de un rato se lanza encima y comienza a realizar algunas acciones en esa dirección. Bastante fuera de lugar. Por lo que le recuerdo que le dije que no quería. Luego me voy y me quedo súper mal, con una sensación horrible. Ese día se rompió el encanto narcisista. El encanto narcisista es algo que yo llamo. La combinación, bueno, primero empieza cuando te atrapa el narcisista, que es a través de las palabras, las promesas, las acciones, las señales de afecto, toda la intermitencia en general, ¿no? Y esa intermitencia de afecto y evaluación y todo eso. Pero el encanto verdadero del narcisista se sostiene a través de las relaciones sexuales, creo yo. Las intimaciones. Entonces, ese día se rompe el encanto, porque lo empecé a ver como algo más. Al otro día, él notó que yo no me gustó nada lo que actuó, cómo actuó, que no estuvo bien. Y me dijo que él sintió que no estuvo bien, que no había sabido contenerse. Y bueno, me dijo que no iba a volver a suceder. Yo le dije que intentar a mí no me servía. Dijo que él iba a intentar, que no iba a volver a suceder. Pero que no le iba, no es que lo iba a concretar, que lo iba a intentar. Entonces yo le dije que a mí no me servía que intente, que me servía que no lo hiciera o no lo hiciera. Entonces a todo esto, él sí estaba yendo a terapia hace bastante tiempo. Eso no lo ayudó con su temita, pero sí lo ayudó a mejorar en su manipulación un montón. Mejoró. Se volvió más atento, más cariñoso, más controlado con sus respuestas. Pero bueno, en ese momento se le escapó algo que sería supervisión. Supervisión total. Que es el tema de que dijo que iba a intentar que no volviera a suceder. Y a mí esa palabra me sirvió para empezar a pensar en la relación. Y le dije que me quería tomar un tiempo, que iba a pensar en cómo me sentía sobre la relación. Entonces, bueno, me tomo un tiempo, no nos vemos por unos días, hasta que un día me dice de vernos como amigos y me regala unas medias, 2 pares de medias, para remediar su acoso. 2 pares de medias ya no arreglarían nada ni cambiarían las cosas. Pero bueno, nos vemos, hablamos, admite nuevamente que estuvo mal, etc. Y me voy a mi casa. De sus últimos dramas que admití. El mismo día en que me da el par de medias, en vez de volver a su casa, pasa la noche en la casa de una persona del pasado de consumo de sustancias. Y consume por primera vez, luego de haber dejado un año aproximadamente sin consumir. Al otro día me llama, me dice vernos, que necesita verme una urgencia,
a todo esto nos habíamos tomado un tiempo y yo le había recalcado que este era el encuentro en que me dio las medias, era el último encuentro, pero bueno, él tiene este temita, así que me dice vernos que es una urgencia. Bueno, voy, la urgencia, a ver cuál es la urgencia. Entre lágrimas y mocos, me cuenta que consumió, que tiene un problema y que piensa en suicidarse. Que habló con su psicóloga y ella le dijo que no me tenía que decir nada porque yo iba a reaccionar mal, que lo iba a terminar dejando. Su psicóloga lo ayudaba sin que él lo supiera, porque realmente que él me haya contado eso fue algo que ayudó a que yo lo dejara. Básicamente lo ayudé en ese momento, le pedí un Uber, lo acompañé a su casa. Me miraba con una cara que nunca la había visto antes. Una cara de necesidad imperiosa de afecto y manipulación. Que no le funcionó porque me daba un asco, rechazo definitivo verlo. Y antes de irme me dice, espérame que me voy a recuperar. Y yo le doy la espalda y me voy. Al otro día va a la guardia psiquiátrica y le diagnostican TOC. Para mí, logró manipular al personal de alguna manera porque esta persona no tiene TOC, tiene otro tema, pero bueno. Lo medican con medicación para el TOC. Pero bueno, lo que él tiene no se puede curar ni trabajar, así que... No soy la única persona que se dio cuenta de que él es un manipulador narcisista, posiblemente con tendencias psicopáticas. Hay otras personas más que se empezaron a dar cuenta en el círculo, pero bueno, no puedo revelar las identidades de estas personas. La última consecuencia que hizo que yo terminara de romper todo esto, porque ya me había tomado el tiempo, pero todavía no había terminado la relación, fue... El tema del suicidio era algo que me costaba dejarlo a él por ese tema. Yo tenía miedo de que él se suicidara porque me sentiría muy culpable si él lo hiciera. Me sentiría responsable, ya que yo era como responsable de su vida, según él. Y saben lo que es sentir que la vida de un adulto de 29 años, que encima es más grande que vos, prende de ti, depende de ti, es terrible, terrible. Por lo que a la noche me envió un mensaje, estábamos distanciados, pero bueno, me mandó un mensaje diciendo que lo dejo solo en el peor momento de su vida. Y después me manda como un mensaje con palabras de mucho amor y como muy terminante también. Entonces me hizo volver a pensar en esta idea del suicidio que desde muy tempranamente me implantó muy bien. Entonces lo llamé 57 veces, sí, 57 veces. No me respondió ni siquiera una. Y esa fue la gota que rebalsó el vaso, como decimos acá en Argentina. Y yo ya no solo no podía más con mi mente, sino ya no podía más con mi cuerpo, que no me respondía. Ese día me agarró el peor ataque de pánico de todos. Mi mamá casi me tiene que llevar al hospital. Temblaba, no podía salir del estado. Estuve así horas, toda la noche y la madrugada, temblando, con el corazón que me dolía, sudando, las manos en una posición fetal, moviéndome adelante y hacia atrás. No podía conmigo mismo, no podía con mi cuerpo. Hasta que se me ocurrió hablar con el abuelo a las 7 de la mañana y decirle lo que estaba pasando, a ver si podía ir a ver él, si estaba vivo o no, el narcisista, Emanuel. Va el abuelo y estaba bien, estaba durmiendo nada más. Mientras yo y mi mamá nos pegamos el susto de la vida, mi bendita madre tuvo que dormir conmigo, que ni siquiera pudo dormir porque se estuvo volviendo loca conmigo. Y mi papá me dijo que si se suicida es su decisión y que si no me responde es porque es un... Bueno, es una mala palabra lo que sigue. No lo puedo decir, me parece. Porque es un pelo y lo que sigue. En argentino decimos mucho esa palabra. La última etapa, la del juvenil, llevamos al final. Lo que yo llamo las manotazos de ahogado. Una frase que se usa acá.
En este tiempo prácticamente no existió para él. Este tiempo que yo me tomé no existió para él porque me seguía mandando mensajes de te amo, buen día, buenas noches, ¿cómo estás?, etc. Pero yo le dije que me dejara de hablar como si habláramos como si fuéramos pareja porque yo me había tomado un tiempo y necesitaba pensar. Bueno, lo respetó uno. 2 días como mucho. Volví a hablarme nuevamente. No recuerdo bien de qué me habló, pero me culpó de su TOC, de haber consumido, de la medicación, de estar medicado, de todo. Todo era culpa mía, todo. Me dijo que si yo hubiera estado esa noche en la que él consumió, no tendría esa enfermedad, porque yo le hacía estar bien a él. Entonces, si yo hubiera estado con él, no tendría la enfermedad y no tuviera problemas. ¿Pueden creerlo? O sea... Y además me dijo que él había empezado la medicación por mí y que hasta dejaría materias de la universidad para tener más tiempo para vernos. A todo esto hablábamos por teléfono, me dice que agarre mis cosas y me vaya para siempre de su vida, lo cual era algo rutinario decirlo. Entonces todo esto me lo dijo por teléfono porque yo le expresé por teléfono las razones de mi distanciamiento. Le dije que no estaba de acuerdo con los maltratos y la manipulación, entonces me dijo que me las tome, como decimos acá, me las tome, agarre las cosas y me vaya. Pero bueno, ahora sé que no se le tiene que decir a un manipulador que es manipulador, porque no sirve de nada, básicamente le ayudas más a él para saber cómo manipularte. Le dije que se calme a todo esto, que no me parecía la forma de decirme así y de cortarme. Que nos amábamos y no sé qué, no me acuerdo más qué le dije. A todo esto tienen que considerar que yo estaba preocupada también por el tema del suicidio todavía. Así que no quería nada terminante, digamos, por teléfono, porque era un cargo de conciencia muy grande para mí. Y me sentía responsable en parte de todas las cosas de las que me hacía responsable de su vida. No sé por qué, pero me sentía responsable. Y luego de esto me empieza a decir que él se pone nervioso, que dice cosas que no piensa, que dice cosas que no siente, que a él le gustaría que tengamos más relaciones íntimas, que hay cosas nuevas que quiere probar, pero que yo no quiero. Y me las menciona, me empieza a hablar de eso, de lo que le gusta, de lo que el otro, que me ama, que qué sé yo, todo eso, que no me aleje de él, que me quede cerquita, que él me necesita, que, bueno, ya está. La locura. El adiós. ¿Cuándo se da el adiós? Llegamos a ese momento, sí. Nos tomamos un tiempo hasta aproximadamente el 1 de julio, cuando lo dejé definitivamente. Le escribí una carta muy linda, muy sentida, con cosas buenas y malas, porque sí, hubo cosas buenas. Todos sabemos que uno no está gratis con un manipulador. Uno está porque a uno le atrae algo de esa persona, no solamente la manipulación, sino, bueno, los intereses en común, las habilidades, qué sé yo, todo eso. Entonces, bueno, yo en la carta le mencioné lo de la manipulación, yo en el momento no tenía idea de lo de la psicopatía ni el narcisismo. Habría visto algún video alguna vez, pero la verdad es que no había prestado atención a ese tema. Yo lo mencioné en la carta y le conté sobre todo eso, que no me parecía bien, todo lo que hacía, y que no estaba bien y que terminábamos la relación, básicamente, que seguíamos cada uno por su lado. También lo enfoqué con el lado de la energía, porque sabía que le gustaba la metafísica y una forma de que no me siguiera enroscando, decirle con lo mismo que él creía, decirle que la energía ya no era la misma, que teníamos las dos distintas energías y teníamos que seguir con lo que se encauzaba con la energía de cada uno, y ahí ya no me pudo decir más nada, básicamente. Me acuerdo que antes de irme me acariciaba la cara, como un reflejo muy, muy, viste, del conductismo, que es esta tendencia de refuerzo positivo, de digamos, como un perro que le das un premio cuando se porta bien. A mí me acariciaba la cara esperando que yo, con ese estímulo de afecto, volviera a sentirme atrapada, digamos, pero no funcionó y le dije que no sentía más nada por él. Otra cosa que intentó fue, me dijo
dos cosas. Una, que me acuerdo que dijo, sos ilimitada. Le dije, ¿qué significa soy limitada? ¿Qué te referís con soy limitada? Me dice, sos como una luz, sos ilimitada. No tenés límites. No tengo límites, mira vos. Sí, claramente no tenía límites. Me sirvió muchísimo que me lo dijera. Me sirvió muchísimo. Y me dice, no voy a decir mi nombre, por lo que cambiaré mi nombre a Luz en este momento. Me dice, ay, Luz, Luz, Luz. Me dice, como diciendo, todo esto es culpa tuya que te diste cuenta, ¿viste? Algo así. Después me devuelve otro día, quedamos que me devuelva mis cosas. Me devuelve mis cosas un día, volvemos a hablar de nuevo. Me escribe esta vez él una carta, me la lee, fue muy graciosa la carta, con poemas, los dos poemas muy patológicos, muy enfermizos. El poema de la abeja, era una abeja que se llevaba el polen de una flor, era yo la flor y él la abeja, nutriéndose del néctar de la flor. Él se nutre de mi néctar, o sea... Ese poema fue detonador cuando yo lo escuché. De terminar de darme cuenta aún más de la enfermedad de este ser. De la necesidad de succionar la vida del otro. Y en otra ponía sobre el sol y los planetas diciendo que yo era... O el sol o los planetas, no me acuerdo bien. Algo así. Pero el tema es que estábamos en la misma galaxia y éramos como inseparables. Patético. A eso nos vamos caminando y le digo que ya ni sé quién soy después de la relación. Me voy a mi casa, le doy la mano en forma de tregua y me voy. Yo soy muy diplomática. A la semana quedamos en que él me devolvería la otra mitad de las cosas, porque eran muchas cosas. En la facultad me las devolvería. Pero bueno. El día que me las tiene que devolver en la facultad, me llamo por teléfono. Me dice, me olvidé las cosas que te tenía que devolver en el trabajo. ¿Qué significaba esto? Quería estirar más todavía la presencia. Quería estirar más el encuentro. Quería que yo fuera una y otra vez. Hasta que él me llevara una cosita por una cosita por una cosita. Y hasta se olvidó de darme cosas, con lo cual seguramente lo hizo para que a través del tiempo me fuera dando una cosita un día, una cosita otra, porque esta gente es así, no se cansa de recibir, no se cansa de recibir nunca, quieren seguir recibiendo para siempre todo lo que tenés, hasta que no tengas más nada, hasta que no tengas más nada, porque siempre algo más tenés, siempre algo más las personas que somos empáticas tenemos. Entonces, lo que le digo es que las tire las cosas que ya no las quería. Que las tire, que las done, que haga lo que quiera. Que yo ya no quería esas cosas. Prefiero que tire esas cosas que seguir alargando esto. Y le dije que no iba a ir más a la facultad a esa materia, así que las tire las cosas que no nos íbamos a ver más. Después de unos días yo estaba re bien, estaba re feliz. Bueno, obviamente triste, derrotada. Sin alma, ya se sentía vacía, terrible, pero estaba feliz porque me había logrado separar de esta persona y estaba viviendo mi vida nuevamente, una vida que yo había elegido para mí, que era de la libertad, de hacer cosas para mí nuevamente, de quererme, de cuidarme, de potenciarme. Y me llama por teléfono. Ay. La sensación cuando rompen ese contacto cero es terrible. Me llama para preguntarme cómo estoy, qué sé yo. Me dice que se siente culpable, que fue su culpa que terminó la relación. Que no le gusta sentirse culpable y no sé. Yo le dije, bueno, yo le seguía hablando sobre las energías y todo eso, la energía del uno y el otro, que tenemos que cortar camino para seguir por otro lado. Todo siempre con eso para que no me siga más entrando en el juego. Entonces, bueno, después de eso, al otro día me manda un mensaje de agradecimiento
por el tiempo juntos y no sé qué y todo eso. Yo le respondí bien, también, gracias, todo eso, lo bloqueé y fin, se terminó. Se terminó por ahora. Se terminó por ahora. Por ahora y decreto que para siempre, porque ya no le sigo más el juego. Sé que en la facultad seguramente me lo tenga que cruzar en algún momento. Por ahora las clases fueron virtuales y él viene zafando de cruzarse conmigo. No soy yo la que zafa de cruzarse con él, porque yo ya abrí los ojos. Él viene zafando de cruzarse conmigo, porque yo ya no caigo más. Sé que me lo voy a tener que cruzar, pero sé también que ya no caigo más. Yo ya sé el tipo de persona, ya sé el tipo de persona que es y no me interesa pasar un minuto respirando el mismo aire con él. Ni un minuto. Todos los profesores están informados de su tendencia narcisista y de lo que hizo, y también mis amigas de la facultad, así que ya no me va a poder joder más la vida. Sobre todo porque yo aprendí y soy una persona nueva, que paso a paso se recupera a sí misma y nunca más lo voy a dejar entrar. No es tan fácil como describo todo lo que viví, lo intenté escribir lo más acotado posible estos 6 años. Ni es tan fácil hoy estar diciendo esto, ni estar transitando este camino, que considero que ya transité antes en mi primera relación con mis amigos narcisistas. Es como un retroceso muy grande para mí darme cuenta después de 6 años que volvía por el mismo camino sin darme cuenta. Volvía por el mismo barranco a tirarme. Pero bueno, ahora estoy con tratamiento psiquiátrico, estoy con medicación para poder salir adelante, para poder salir de mi casa sin despersonalizarme, sin tener ataques de pánico ni ansiedad. Conseguir ir al supermercado nuevamente, primero con mucha, mucha malestar, muchos ataques de pánico y ansiedad juntos. Ahora un poco mejor, cada día voy superando más la experiencia. De salir a mi casa y no saber si me lo voy a cruzar. Tengo las herramientas y tengo el acompañamiento para salir adelante. Estoy yendo al psiquiatra. No conseguí todavía el trabajo de diseño gráfico que quiero. Todavía no conseguí trabajo. Estoy desempleada. Pero lucho cada día para seguir con vida, para sentirme bien. Me cuido, me trato bien. Para cambiar mi realidad y recoger lentamente los pedazos de vida que esta persona me robó. Yo sé que soy responsable de haber estado ahí, haberme quedado después de todos los maltratos. A pesar de las red flags, sé que soy responsable de no haberme dado cuenta de cierta forma. Pero sé que nos puede pasar a todos y es porque somos buenas personas, porque tenemos fe en que las personas pueden pasar momentos oscuros y comportarse mal y después cambiar. Pero ya esa fe no debe ir más depositada en los demás. Esta la tomo como una oportunidad para redireccionar esa fe hacia mí y saber que yo puedo cambiar y dejar de atraer a la gente rota con malicia. Que yo soy mi nueva prioridad. Y que no me voy a rebajar, aceptar migajas ni nada que sea menor a lo que yo brindo. Él no fue mi maestro, no me malinterpreten. No fue mi maestro espiritual que me enseñó, no fue una lección de vida inolvidable. Fue una estupidez, perdón por la mala palabra, fue una pérdida de tiempo y de vida. Pero voy a tomar esta experiencia espantosa y voy a usar la ira, voy a usar la angustia, voy a usar la ansiedad, voy a usar cada milímetro de terror como combustible para invertir tiempo en mí, esperando no revertir estos 6 años perdidos, pero sí no perder un segundo más de mi vida. Espero que este testimonio les haya servido y que este espacio les haya brindado herramientas valiosas, fuerza, esperanza y espíritu de lucha por la vida. Les mando un abrazo muy sincero a todas las personas que están escuchando. Gracias por el espacio. Corre.
eres mi muñeca y voy a darte cuerda, me decías entre sábanas. Eres mi muñeca.